ungido por el Señor. Pueblo llamado a cantar la misericordia entrañable de nuestro Dios al mundo. Pedimos juntos, pastores y fieles, al Señor, el don de la conversión pastoral. Solo Jesús y su Evangelio nos cambian, nos reúnen y nos envían. Que el Espíritu de Dios que renueva la faz de la tierra, renueve nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras fuerzas. Nos dé el regalo de la comunión entre nosotros para poder ser testigos de Cristo en La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, Iglesia de Canarias en salida misionera. Queridos sacerdotes, para nosotros especialmente hoy es el jubileo sacerdotal, personal como presbiterio. Por eso hemos querido acceder al templo, al encuentro con la comunidad cristiana que canta con nosotros la puerta santa, la puerta de la misericordia. Dios nos conceda a todos, pastores y fieles, coger la misericordia del Padre Dios y ser para todos signo y testimonio de misericordia. Cojámonos a esa misericordia reconociendo nuestra debilidad. Lo confieso ante Dios. Y a nosotros, miembros de su cuerpo, nos
nos haces partícipes de su misma unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Gracias del Señor. Jesús inauguró un tiempo de gracia que no ha terminado. Ahora es el momento favorable. Ahora es día de salvación. El año jubilar de la misericordia, la puerta santa abierta, es un signo que nos ayuda a profundizar en esta verdad. La misericordia del Señor es eterna, no se agota ni se termina. Que la palabra de Dios nos dé la gracia de querer parecernos un poco más a nuestro Padre del Cielo, misericordioso como nuestro Padre. Escuchemos. Tus misericordias.
Gracias y paz a vosotros, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir. Palabra de Dios. Sacerdotes, consagrados y laicos, queridos seminaristas. Estamos reunidos representando a toda la Iglesia diocesana, la que ahora peregrina hacia la patria celeste, la que llegó a la meta o está en el camino definitivo hacia ella, la que vivirá mañana en el sitio que ocupamos hoy nosotros. Celebración de la misa crismal, siempre una gran confesión de fe en la acción del Espíritu como luz que muestra e indica a la Iglesia toda y a cada creyente en ella los caminos adecuados en cada momento, la fuerza para seguir esos caminos a pesar de las dificultades exteriores y de las debilidades interiores.
obispos, sacerdotes, consagrados y laicos nos precedieron en el signo de la fe. También recordamos hoy en particular a los sacerdotes hermanos que no pueden participar en nuestra celebración. ¿Cómo no? A los que estaban un día junto a nosotros en el Tajo Pastoral. Yo doy gracias en particular hoy por el trabajo de ustedes, sacerdotes, cada vez más apremiados por el descenso del número y de las fuerzas, por el incremento de las responsabilidades. Algunos de ustedes podrían estar más descansados por haber superado los límites de la edad, pero conscientes de la necesidad, continúan entregados en la tarea. Gracias a Dios por ustedes, a ustedes de todo corazón. La celebración de la misa crismal de este año tiene una fuerza especial. Es el año jubilar de la misericordia. Esto evangélico que acogemos hoy es del evangelista Lucas, el evangelista de la misericordia. Presenta el inicio del ministerio de Jesús. Primera predicación. Las palabras programáticas que definen su misión que Jesús ve anunciadas en el texto de Isaías. Para todos, pero en especial para nosotros, pastores, tiene este anuncio de lo sucedido en la sinagoga de Nazaret una fuerza alentadora en el momento presente. Es Jesús quien nos invita a vernos ungidos por el Espíritu, enviados por el Espíritu, a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar el año de gracia del Señor, precisamente el año jubilar de la misericordia. Quiero insistir en la importancia de este texto para nosotros, presbíteros. Es el texto evangélico que fundamenta toda la reflexión creyente y magisterial sobre el ministerio ordenado que la Iglesia, por mano del Santo Papa Juan Pablo II, nos regaló en 1992. La exhortación apostólica Pastores Dabo Bois tiene como referencia evangélica básica para la exposición de la doctrina y para la reflexión sobre la espiritualidad el texto del capítulo cuarto de Lucas. De ahí que la visión del ministerio que desarrolla sea fundamentalmente cristológica y al mismo tiempo neumatológica y eclesiológica, en íntima conexión. Como Cristo, haciéndole presente por la fuerza del sacramento del orden, somos enviados por la unción del Espíritu a anunciar el año jubilar de la misericordia. No se trata de una feliz coincidencia, en cristiano providencia, que ocurre este año en la convocatoria del Papa Francisco. En Cristo, el año de gracia del Señor, el año jubilar, es, como ya recordamos en la misa crismal del año pasado, con palabras de San Juan Pablo II, una característica de la actividad de Jesús toda. No solo la definición cronológica de una determinada duración. Esto es perfectamente aplicable a nosotros. El ser anunciadores del año jubilar de la misericordia es una característica de nuestro ser, de nuestro actuar y de nuestro vivir. Somos constitutivamente anuncio de misericordia, anuncio de oportunidad siempre renovada. No es la designación de un plazo temporal de unos meses. No es la denominación de una tarea entre otras.
no es una hoja del plan de pastoral para uno o varios cursos. Es lo que nos identifica en toda nuestra vida, en todo nuestro actuar, porque nos identifica en nuestro ser más profundo por el don del Espíritu. Somos anuncio de misericordia, somos palabra, gesto y vida de misericordia. Desde el anuncio del año de gracia en la sinagoga de Nazaret, hasta sus palabras en la cruz, perdonando a los que le han llevado o han contribuido a llevarlo hasta allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su acogida al ladrón que le suplica, Jesús ha manifestado lo que es, multiplicando los signos, los gestos y las palabras de misericordia. Habría que recordar todo el recorrido del Evangelio de Lucas en esa dramática subida hacia Jerusalén que los discípulos no entienden o malentienden. Jesús perdona a la pecadora pública que unge sus pies en casa de Simón, el fariseo, e invita a la casa del curioso Zaqueo, cambia su corazón con su cercanía y su bondad. Acoge al joven rico que no termina de darse cuenta de que lo que le falta realmente es ser compasivo con los pobres y seguirlo a él. Jesús acoge a los enfermos y acompaña el dolor de la madre que pierde a su hijo. Recordamos sus parábolas. Un año de gracia, un año de cuidados, es lo que necesita la higuera estéril para dar fruto. El buen samaritano es puesto como ejemplo, pues tiene compasión, cuida y atiende al herido, descuidado y desatendido por el sacerdote y el levita. Pastor, ama de casa, el padre de los dos hijos, sufren porque han perdido algo muy valioso para ellos. Lo buscan. El mendigo Lázaro es ignorado por el rico a pesar de estar necesitado en la misma puerta de su casa. Dios acoge la súplica humilde y confiada del publicano que pide misericordia y es sordo con la oración del fariseo que solo sabe repasar sus propios méritos. Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Amar, compadecer y perdonar podría resumir la vida de Jesús. Amar, compadecer y perdonar debería resumir nuestro hacer y nuestro vivir como sacerdotes. Las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret no son pues solo nuestro programa, sino las palabras que nos definen. Pero son precisamente por eso las que nos señalan el contenido de nuestra fiesta de hoy. Estamos celebrando nuestro jubileo personal y comunitario como presbiterio. Puede ser un provechoso ejercicio repasar los distintos elementos que componen esta realidad del jubileo y que el Santo Padre y nosotros todos repasamos a los fieles. El primer paso del jubileo es descubrir la misericordia de Dios en el encuentro personal con Jesús, rostro de la misericordia. Cuando hoy escuchemos, ustedes y yo, las preguntas que nos invitan a renovar las promesas sacerdotales de nuestra ordenación, pensemos que son una invitación del mismo Cristo a volver a empezar, a renovar el amor primero. Que sepamos escuchar la voz del Espíritu. Has abandonado tu amor primero. Acuérdate de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras. Peregrinamos.
La peregrinación del año jubilar es también un ejercicio que nos afecta. En realidad, es lo que hoy hemos hecho al responder a la llamada del Señor, acudiendo desde nuestros lugares de trabajo y de vida hasta este templo, meta del camino jubilar. La peregrinación es algo más que un puro ejercicio físico, es una manera de vivir. El pecado nos hace errantes, caminantes sin meta o con meta equivocada. La gracia de la misericordia nos transforma en peregrinos, viajeros que saben hacia dónde van, urgidos y animados por el Espíritu. Peregrinemos desde el descuido a la atención dirigente, desde la frialdad de la distancia al calor de la cercanía, desde la aspereza autoritaria a la ternura bondadosa, desde la indiferencia despreocupada al interés solícito, desde el individualismo aislante a la fraternidad constructiva. La puerta de la misericordia es la meta física de la peregrinación jubilar. Hemos accedido al templo por ella, pero es el icono de una manera de entender a Dios mismo y un modo de entendernos y entender nuestro ministerio. La puerta de la misericordia es el corazón de Dios, nuestro verdadero hogar. Padre Dios nunca se cansa de atraernos hacia sí, de esperarnos, de salir a buscarnos, de acogernos, de perdonarnos, de alegrarse por el encuentro, de sentarnos a la mesa del banquete. Retomamos todos los verbos y los aplicamos a nuestro ministerio. Que nunca cerremos la puerta de nuestro corazón. Que nunca nos cansemos de atraer, de esperar, de salir a buscar, de acoger, de perdonar, de alegrarnos, de invitar al banquete en nombre de Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Somos puerta de misericordia. Acogemos el don de la misericordia en la mediación sacramental de la Iglesia. Lo anunciamos a los fieles y lo debemos hacer nosotros como creyentes que somos y como ministros de esa mediación sacramental de la Iglesia. El Santo Padre Francisco nos dice: nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando ante todo nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona a los que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y de esto somos responsables. Asumimos la misericordia de Dios como estilo propio de vida, practicando las obras de misericordia. También a nosotros, sacerdotes, nos afecta este precioso tema. Forma parte del jubileo. Es una extraordinaria forma pedagógica de vivirlo, precisamente porque nos hace aterrizar en la vida ordinaria de cada día. Tenemos el riesgo, ustedes y yo, de que, urgidos por la necesidad de predicar sobre la misericordia, olvidemos lo que el refrán popular ya desde hace siglos nos recuerda. Obras. Obras son amores y no buenas razones. Todas las obras de misericordia tienen una particularidad muy notable. Si
siempre nos llevan a abordar a personas concretas, con sus nombres, sus rostros, sus historias, sus esperanzas y sus lágrimas. Son un remedio precioso para esa debilidad que el Santo Padre Francisco ha repetido algunas veces. Creo que la primera vez que la nombró fue en el primer viaje de su pontificado, cuando el 8 de julio de 2013 se trasladó a Lampedusa a despertar nuestras conciencias, a rezar, a realizar un gesto de cercanía. Allí celebró la Eucaristía en sufragio de los 300 inmigrantes ahogados en el Mediterráneo. Y decía: hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas hermanas que llevan en la barca? ¿Quién ha llorado por esas personas? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Recordamos hoy, con estas palabras, a los miles de refugiados que huyen de la guerra, inmigrantes de la pobreza, a las víctimas del último accidente grave en Tarragona, a las víctimas del aeropuerto de Bruselas, el jubileo de la misericordia a nosotros sacerdotes de una manera especial nos devuelve la capacidad de llorar, de sufrir con. Solo si sabemos llorar podremos experimentar el júbilo propio de este año santo. Seremos misericordiosos como el Papa. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Hijos amadísimos sacerdotes, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios. Infiel. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo, configuraros con Él, anunciando a vosotros mismos, reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí, quiero. Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Sí, lo es. Y ahora, vosotros, queridos fieles, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones. Sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, les conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Rezad también por mí, que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, el pastor, a
nuestro, siervo de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos el óleo. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos por él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este encuentro, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención.
Señor Dios, fuente de la vida y autor de los sacramentos, te damos gracias porque en tu bondad inefable anunciaste en la antigua alianza el misterio de la santificación por la unción con el óleo y lo llevaste a plenitud al llegar los últimos tiempos en Cristo, tu Hijo amado. Pues cuando Cristo nuestro Señor salvó al mundo por el misterio pascual, quiso derramar sobre la Iglesia la abundancia del Espíritu Santo y la enriqueció con sus dones celestiales para que en el mundo se realizase plenamente por medio de la Iglesia la obra de la salvación. Por eso, Señor, en el sacramento del Crisma concedes a los hombres el tesoro de tus gracias y haces que tus hijos, renacidos por el agua bautismal, reciban fortaleza en la unción del Espíritu Santo y, hechos a imagen de Cristo tu Hijo, participen de su visión profética, sacerdotal y real. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este oro y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas. Y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les hagas partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hasta el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia a su único sacerdote. Él no solo ha conferido en honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención
preparan a tus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en su amor, se alimenta con su palabra y se fortalece con su sacramento. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose al Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria a ti, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor, Dios. Espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros
cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan de sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso. Tanto gracias te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza, como Él nos enseñó a hacer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente. Mis manos has puesto
partes de Lesma, en otras riberas, mi vida quedó. Podemos ir en paz.